Gaitán saludándoles, amigos, invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas. De La Palmita a la Parroquia, de La Reformita a la Florida. Historia, leyenda o fantasía. Como me lo contaron, te lo cuento porque todo cabe en lo posible. Vamos a entrar de lleno a lo que es la leyenda, a lo que es la tradición oral guatemalteca. El sol generoso secaba unas tablas de madera en el patio de la carpintería San José. La cola se cocía en un bote viejo. La orilla de la banqueta era el escenario de todo aquello. Adentro, don Perucho y sus dos ayudantes laboraban muy afanosamente. Don Pedro del Águila, viejo carpintero del rumbo del Calvario, conocido cariñosamente como Perucho, trabajaba y comentaba con sus jóvenes ayudantes. Ah, en mis tiempos no pagaban porque le enseñaran a uno el oficio. Ahora los patojos están en la gloria porque uno les paga para que aprenda, y ni así aprenden, solo se les va a estar jugando. Aprendan el oficio, esto les hará provecho, serán buenos obreros el día de mañana. El tiempo hay que aprovecharlo. Tonito era uno de los aprendices de don Perucho y el más vivaracho de los tres patojos que ahí estaban. Curioso hasta decir ya no. El patojo miraba todos los movimientos del maestro, miraba cuando en sus ratos de ocio emparejaba una tabla de la mejor madera, a la vez en sus ratos veía cómo pulía unos adornos que irían adheridos al trabajo que estaba haciendo. Don Perucho no soltaba prenda en torno al trabajo que solo él estaba realizando. Todos con duda, pero aún no le atinaban a la obra que realizaba el maestro. Con parsimonia, pero muy en serio, Perucho sentenciaba: patojos, haz todo a su debido tiempo. Esto se terminará cuando sea el día, cuando llegue el momento, ya verán. El maestro callaba y seguía trabajando en su obra. Ahora se encerró en un cuartón para que nadie viera lo que hacía. Únicamente Tonito, por más que espiaba, no lo lograba ni daba en lo que el maestro estaba haciendo. Mejor dicho, fabricando. Una tarde entró unos vidrios pequeños y tela de seda blanca. Menos el Tonito, no alcanzaba a comprender qué se traía entre manos el famoso carpintero don Perucho, el hombre querido del barrio del Calvario. La verdad que el maestro Perucho se había dado a querer con el vecindario, incluso hasta con los patojos, a quienes les regalaba reglitas para sus trabajos manuales y barniz para sus capiruchos, de aquellos que se hacían antes de puro carrizo de madera, de aquellos capiruchos brillosos que más parecían obras de arte. Como Tonito era el más serio de los ayudantes, una tarde don Perucho le llamó la atención y le dijo: si algo me pasa, abrís la puerta de inmediato para evitarnos gastos y problemas con mi familia. Tonito escuchó perfectamente el mensaje y no chistó palabra. Los días pasaron y efectivamente una mañana el maestro Perucho no llegó al taller. Ya Tonito lo había abierto. De pronto, uno de los hijos del carpintero
llegó a darles la noticia aquella madrugada que don Perucho, el carpintero del barrio del Calvario, había muerto. De inmediato Tonito abrió el cuartón y se topó con un ataúd bien acabado. Aquella era la obra que el maestro, quizá presintiendo su muerte, la principió a elaborar y la finalizó justamente un día antes de partir al más allá. Una macabra experiencia en Saltenango. Paco salió presuroso de su casa para terminar unos chapuces en el cementerio general de Xela. Corría el año de 1950. Era el mes de julio, cuando más llueve. Y poco se puede trabajar, pero Paco, el pelangón, como le decían de apodo, caminaba presuroso a su sitio de labores. Repellaba unos mausoleos viejos y tenía como tarea colocar unos floreros en otros que le habían encargado. Como nunca había laborado en el cementerio, no dejaba de tener un poco de miedo cuando se quedaba solitario, principalmente al mediodía. Por su mente pasaban todos los cuentos de espantos y aparecidos que le habían contado en su niñez y otros que había escuchado en su adolescencia. Bueno, decía para darse valor, si sigo pensando en eso, primero me voy a morir del susto. Aquel mediodía, después de comer algo, dispuso descansar un rato, pero cuando sintió ya estaba dormido, pudo escuchar claramente que alguien intentaba despertarlo. De inmediato se incorporó, pero no había nadie. Únicamente la quietud del cementerio, con sus tumbas, mudos testigos de la historia de ese sitio sagrado. El sueño dominó a Paco y de nuevo principió a escuchar una voz que le decía: «No es este mi lugar, sáquenme de aquí, por favor». Aquella voz quejumbrosa puso en qué pensar a Paco. La experiencia ya no era un sueño, era toda una realidad, porque la voz continuaba: «Quiero salir de aquí, este no es mi lugar, por favor, quiero salir de aquí». Paco se puso en el avispero y salió corriendo rumbo hasta donde estaba un policía para contarle la experiencia. Pero el policía no se inmutó y, por el contrario, le indicó que siguiera laborando en paz y que dejara de estar molestando con tonteras. Regresó todo confundido y asustado. Marcó el nicho de donde provenía aquella voz extraña y siguió trabajando. Pensó para sus adentros que posiblemente el sueño había sido el culpable de aquella experiencia, pero que en realidad no era nada. Como a los 4 días, ahora Paco no estaba soñando, estaba trabajando, y pudo escuchar claramente la misma voz y el mismo ruego. De inmediato pensó que no podía estar viva la persona ahí enterrada, porque la fecha de su entierro marcaba 2 años atrás. ¿Qué sería ese misterio? Bueno, para no hacerles largo el asunto, el pobre Paco habló hasta con el mero mero del cementerio de Xela y no solucionó nada. Nadie dio crédito a sus palabras, mucho menos a que la persona ahí sepultada pues estuviera viva, ya que tenía 2 años de estar sepultada ahí. Todo quedó así. Paco continuó laborando en el cementerio.
una mañana llegó una comitiva integrada por el juez de turno con dos policías y tres personas vestidas de riguroso luto. Paco escuchó lo que las personas hablaban en voz alta. Bueno, en nombre de la ley procederemos a la exhumación de los restos del señor Juan Montepec, a pedido de sus familiares, y para el caso hay dos familiares aquí presentes que son sus hijos. Esto lo dijo el juez. Rompieron los ladrillos, quitaron antes la lápida y procedieron a sacar el ataúd que estaba entero. Habían transcurrido 2 años desde el día de su entierro. Paco, por curiosidad, llegó hasta donde estaba el grupo y preguntó el motivo de sacar los restos de aquel difunto. Fue una joven la que contestó: mi papá estaba sepultado equivocadamente. Cuando sufrieron el accidente se les desfiguró la cara y no era posible su reconocimiento. Y por eso se les sepultó aquí con otro nombre. Pero él tiene su mausoleo propio en Mazatenango. Y ahí lo enterraremos con todas las leyes. Fue hasta en ese momento en que Paco comprendió el llamado del muerto desde lo profundo de su sepultura. Había un señor, don Genaro, era guardabosque. Ustedes saben, la labor del guardabosque es andar en las montañas, viendo, analizando, en fin. Y él trabajaba con el Estado. De repente, don Genaro dejó de llegar a su casa. Entonces, pero ya cuando vieron que no regresaba, ya la cosa sería. Y dicen: no, anda a ver qué le pasó a tu papá. Van a averiguar a la oficina de recursos forestales y nada, no, pues él dijo que salía. Mandan una patrulla a las montañas donde él estaba, nada. Jamás de los jamases, don Genaro apareció. Pasaron aproximadamente unos 9 u 8 años y se olvidaron los patojos del caso. Los hijos de él se olvidaron por completo de eso. Pues se resignaron a la muerte de él. Ignoraban cómo había sido. Para no cansarles de que con el paso del tiempo doña Sarita empieza grave ya. Y el hijo de ella me dice: mira, vos fíjate que mi mamá está muy enferma, me dijo, ya se va a morir. Y me llamó a mí y me dijo: mira, negro, te quiero decir algo, que no oigan los patojos. Fíjate, me dijo, que yo sé que Genaro se fue entre un pozo. Les estoy contando cosas, experiencias que yo vi. No me consta que él se fue ahí ni nada, no. Yo quisiera que hablaras con don Tomás, que era el mero jefe de ahí, de esa zona, de donde él trabajaba, pues en esa dependencia, y que vayan ahí a ese pozo. Pero ya doña Sarita ya se estaba muriendo, pues pobrecita. Yo llegué y le hablé al señor y me dijo, ve, me dijo, ahí no hay nada, ¿quién va a llegar? ¿Cómo se va a acercar aquel ahí si él era guardabosque y conocía bien la zona? Pues yo cumplo, le dije, en fin, le vamos a dar gusto a aquella. No lo van a creer ustedes, van y uno de los mozos que quería mucho a don Genaro baja con lazos y ahí estaba el esqueleto de don Genaro, que soñó la esposa de él. Ya cuando le dijeron, sí, ahí traen los restos de don Genaro, hay que irlos a enterrar, todavía la viejita fue al entierro, acompañó los restos y todo. Venía ella feliz, no de que se había muerto su esposo, no, de que había encontrado sus restos. Y le dijo: Genaro, mañana estoy aquí con vos, mijo, le dijo. Cabal, al otro día, ahí llevaban a la ruquita para enterrarla. Y se murió, solo eso esperaban, pues.
Pero miren ustedes estos datos tan curiosos de la función del sueño. Había un señor que tenía sus hijos y lógicamente a sus nietos. Él estaba en cama ya muy enfermo. Entonces viene este señor y cayó en cama. Y uno de los nietos estaba bastante mal y era uno de los nietos que él más quería. El patojo empieza a enfermarse y a enfermarse y a enfermarse hasta que murió. Al viejito no le dijeron nada por temor a que se desatara otra muerte en la familia, pues. Y dijo el doctor, no le van a decir nada porque él se va a afectar y mejor tranquilos. Y se lleva a cabo pues el entierro del patojo y el viejito supuestamente se queda en la casa en cama. Pero esa tarde el señor, ignorando lo que pasaba con el nieto, viene y saca fuerzas de flaqueza, se levanta, se da un regaderazo y sale él muy ufano a la calle, pues. Y dijo, yo no me voy a dejar vencer por la enfermedad, por el contrario, quiero salir a la calle. Hago constar una vez más que ignoraba que su nieto había fallecido. Los hijos no le habían contado nada por temor, pues, a evitar que él sufriera una recaída o qué sé yo, y eso le provocara la muerte. Y sale el señor. De repente encuentra al patojo en la calle, y esto se da en el cementerio de la ciudad de Guatemala, a inmediaciones del cementerio, ahí por la avenida del cementerio. Y entonces le dice, Maquito, le dice, ¿y qué andas haciendo por aquí, mijo? Pues aquí, abuelito, le dice, tratando de verte, quería verte, y qué bueno que andas en la calle, le dice. Pues sí, estuve bastante malo, pero ya me levanté, traté de hacerlo, me di un mi regaderazo y salí a la calle y me siento bien, y qué tarde más linda, soleada. Sí, le dice el patojo, pues yo te quería ver, y le da un beso. Y caminan para el cementerio, por la avenida del cementerio. Bueno, le dice, yo ya no camino mucho porque ya la regresada me cuesta. Y en las camionetas no lo suben a uno cuando lo ve ya viejito, cuesta que suba la camioneta. Déjame aquí. ¿Y para dónde vas, mijo? Le dice. Voy a ver a otros amiguitos, le dice, que están pendientes de mí y quiero irlos a ver. Eso está muy bien. Pero el señor ve que el patojo, en lugar de seguir recto la avenida del cementerio rumbo al sur, se mete al cementerio general. Se siente un tanto cansado, va a una refresquería cerquita de ahí, de esto ya hace muchos años, esta refresquería y cantina se llamaba El Último Adiós, y se queda ahí sentado en una mesita que daba una ventana y se veía la puerta del cementerio. ¿Cuál va siendo el susto del anciano que mira salir a toda la gente que venía del sepelio? De algún sepelio, pero venían sus hijos de luto, la esposa del hijo, la abuela por parte de la esposa. Y dijo, ¿qué pasó? Y él se levanta y cuando los hijos lo ven le dicen, ¿pero qué estás haciendo aquí vos? Le dice, estabas enfermo. Sí, pero me levanté, vine a dar una vuelta, me siento bien. ¿Y te comentaron algo? Le dice, no, nadie me ha dicho nada. Al que vi fue a Maquito, ahí nos despedimos. Por supuesto que al señor no le dijeron nada, pero Maquito era el que habían ido a enterrar. Y así pues se dan cosas tan asombrosas dentro de ese campo en los cementerios. Había un señor que le encantaba la cucharada, el fresco, el tapiz, más de la cuenta. Y bueno, por ahí andaba ahí,
toro totoreco, pero andaba. A veces ganándose los centavos, cuidando carros, lavando carros. Para el respectivo guaro, lamentablemente, una persona muy educada, muy correcta. Y ahí andaba para arriba y para abajo. De repente, ahí por el mercado de flores del cementerio general, alguien le dice, ve, hazme una campaña. Anda, déjate esa corona, le dice. ¿Verdad? Pero ya el entierro viene para el cementerio. Esperás ahí, el entierro llegará dentro de unos 15 minutos. ¿Está bien? Me dice el muchacho, este, ¿no? Que le encantaba el tapiz. Está bien, dice, voy a esperarlos ahí. ¿Conoces a un fulano, a un sultano? Ellos vienen, van en su carro adelante. Parece ser que murió la mamá de ellos. Ah, perfecto. Bien. Él ve el carro fúnebre que viene, identifica a las personas, les entrega la corona. Pero ya las coronas no cabían. Acompáñanos, le dice, y nos vamos para donde van a enterrar a mi mamá. Perfectamente, no tenga pena. Llegan a donde entierran a la señora y se regresan. Cuando regresan, pasan cerca del lugar donde arreglaron la corona. Y el señor había quedado a deber todavía unos centavos. Llega a pagar ahí. Y entonces le dice, mire, perdone, le dice a la señora, que hasta ahorita venga, pero venimos del entierro de mi madre y aquí está lo que yo le debo. No me debe nada, le dice. ¿Por qué? Porque yo mandé a llamar a este muchacho. Y vino, dijo que iba a ir al cementerio. Y total de que ya no fue, le dijo, porque parece que murió de goma ahí en la 19 de calle. Pero ¿cómo va a ser eso? Le dice, si ahí estaba esperándome él con la corona. Y la llevó cargada la corona a la par del carro hasta donde enterraron a mi mamá. Son situaciones, pues, que no se definen, que no se entiende cómo suceden y por qué se dan en este medio. Los recuerdos del maestro Chepe. Arreglándose el sombrero con poses rebuscadas, el maestro Chepe contaba sus guapuras de los años lejanos de su juventud. No es que yo lo diga, pero en mis buenos tiempos fui perseguido por las traidas. Pero como todo pasa en la vida, hoy estoy viejo, feo, xolco y nadie me hace caso. Ah, pero antes había que ver. Ahora bien, en ocasiones por mañoso le sale cupón a uno. Quiero contarles algo que estoy recordando. En una ocasión yo trabajaba en el cementerio, recuerdo que construíamos un mausoleo de granito, de los primeros que se construyeron con ese estilo, de eso hace ya unos 50 años más o menos. Muy cerca de donde construíamos el mausoleo finalizaba un tramo de nichos. Este era un callejón que no tenía salida. Por las tardes siempre llegaba una señorita con un ramo de flores, rezaba un rato, depositaba las flores y se marchaba de regreso. Yo la miraba pasar y esperaba cuando se iba. Desde el andamio le localizaba perfectamente para cuando pasara cerca de mí la saludaba. Al principio nunca me respondió el saludo, pero conforme pasaron los días sonreía y después respondió al saludo. En una ocasión que había feriado me propuse esperarla y hablarle. Por supuesto que iba con ropa apropiada, limpia y bueno, bien presentable. No esperé mucho. La abordé, platicamos, esperé que depositara las flores y rezara. Cuando regresó continuamos platicando y emprendimos el regreso rumbo a la puerta del cementerio general.
No habíamos caminado ni siquiera una cuadra cuando me dijo: es un día tan lindo como para desperdiciarlo. Mejor damos una vuelta por el interior del cementerio. La tarde era apacible y de un sol esplendoroso, sin calor ni viento fuerte. Una tarde que invitaba al paseo. Platicamos tantas cosas y el tiempo se hizo pequeño para seguir conversando. Ya salíamos, eran las 5 de la tarde cuando me dijo: dejé algo olvidado donde deposité las flores. Apresuramos el paso y cuando llegamos, ella penetró al callejón del final del tramo de nichos. Yo me quedé esperando. Cuando pasaron 10 minutos y no regresaba, me asomé al callejoncito y ahí estaba rezando una vez más, hincada frente a un nicho. Previamente había colocado un pañuelo en el piso, esperé y de nuevo fui a espiar y la dama continuaba rezando. Ya llevaba media hora de estar ahí. Me pareció extraño. La esperé a la vuelta, sabía que al salir por fuerza tenía que pasar por ahí, ya que no había otra salida. Cuando sentí a los policías, estaban indicando a la gente, la poca gente que había a esa hora en el cementerio, que por favor salieran, que ya se iba a cerrar. Uno de los policías que me conocían me vio y a manera de broma me dijo: vos, Chepe, no me vayas a decir que estás esperando a alguien, a no ser que estés esperando a la patoja que se desaparece en ese callejón. Yo, por no dar mi brazo a torcer, le respondí que no esperaba a nadie, que en un momento saldría del cementerio. El policía se fue rumbo al portón del cementerio, yo me quedé y con un poco de miedo fui a espiar al callejón sin salida y la dama ahí estaba, ahora estaba de pie. De lejos le indiqué llamándole la atención que ya había que salir. Se volteó y con una seña me dijo que ya iba, que le hiciera tiempo. Ya cuando pasaron otros 5 minutos, el policía regresaba para urgirme y salir del cementerio. Si estás esperando a la patoja que se aparece en ese callejón, estás perdido, me dijo. Mira, vas a ver que no hay nadie. Anda. Ahora sí le acaté la orden y fui a ver. Casi pegó un grito de miedo. La joven no estaba ahí y no pudo haber salido por otro lado. Caminamos con el policía rumbo a la salida cuando de pronto en el callejón se escuchó una risotada de burla que nos heló la sangre. Esto sucedió en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala. Bien, don Pepe Grillo, el afilador. Don Pepe era afilador. Se anunciaba con un zupito característico que se escuchaba a 2 cuadras de distancia. Pepe Grillo era muy solicitado por los vecinos del tranquilo barrio de San Sebastián. Los abuelos decían que sin el silbato del afilador, el callejón de Soledad no era el mismo, menos el tanque donde las lavanderas se contaban sus problemas. La rueda de esmeril era movida por pedales que manipulaban las cortas y delgadas piernas de Pepe Grillo. Ahí le llegaban las hachuelas, los cuchillos, las cuchillas, en fin, todo instrumento punzocortante que quedaba como nuevo. Era buen afilador aquel hombre. Se vanagloriaba de que su abuelo había sido de los primeros que tuvo afiladuría en la 7ª calle de la hoy zona 1. Antiguamente llamada Calle del Sol.
Ahí fue donde don Pepe aprendió el oficio. La gente buscaba a don Pepe por su puntualidad. Cada semana pasaba por el viejo barrio de San Sebastián, por donde, según la tradición oral, se originan los relatos de La Llorona en una época que ya es historia. El único problema que tenía el pobre Pepe era que le gustaba empinar el codo más de la cuenta. Bueno, cuando el hombre se le metía el gusano guarero, no había fuerza que le cambiara y dejaba el trabajo por un lado, no importándole nada. Por aquellos años de 1927, se aproximaba la fiesta de San Sebastián. Ah, era algo único. Las ventas de comida proliferaban en el parquecito Plazuela de San Sebastián, donde eran tendidas las viandas en petates, y ahí se sentaba en el suelo la gente para comer con su familia todo lo que servían, como pepianes, chiles rellenos, maletas de frijoles volteados y en fin. Por ese tiempo, la comida chatarra no existía. Bueno, el caso era que Pepe Grillo era requerido para tener los cuchillos, las hachuelas listas para esos días. Pero lamentablemente don Pepe Grillo, como se dice en buen chapín, había roto la fuerza. Buscaron a Pepe por todos lados, pero el hombre no apareció. Más o menos como a las 5 de la tarde, el hombre se fue apareciendo muy tranquilo y como si nada. Principió su labor y no terminó como hasta las 9 de la noche. Bueno, señoras, dijo en voz alta, ahora ya puedo descansar tranquilo porque no les fallé. Todos vieron que Pepe se marchó caminando rumbo al barrio de la Recolección. Todavía en la esquina de la Quinta Avenida y Tercera Calle saludó a todos con la mano derecha. No habían pasado ni siquiera 5 minutos cuando uno de los policías del sector llegó con la noticia trágica. Pepe Grillo había muerto. ¿Pero cómo? Si todos le vieron partir y les afiló sus cuchillos, el policía fue cortante al decir que se había puesto una buena papalina desde la mañana y que había muerto en la vía pública, precisamente en la Plazuela de la Recolección, y que él personalmente con el juez de turno habían levantado el cadáver. Lo había levantado el juez de turno a las 4 de la tarde. Todos se vieron las caras. Aquello era imposible, pero en realidad fue una historia que se comenta todavía con los viejos vecinos de la Recolección y San Sebastián. Así fue la muerte rara de Pepe Grillo. Había un señor que tuvo un grave accidente, era un hombre de una vitalidad extraordinaria que se movilizaba pues para arriba y para abajo y él iba y venía. Don Salvador. Don Salvador era como empleado de mucha confianza de una empresa bastante fuerte. Y el trabajo de él consistía en hacer conexiones comerciales a diferentes partes. En aquellos años, él se conducía en una su moto Miele. Tal vez recuerda a Roberto de las motos Miele, que le apachaban para parar un puentecito hacia allá y hacía una palanquita. Estas motos eran alemanas, me parece. Bueno, pues total de que en su moto Miele iba una motilla así toda delgadita, iba don Salvador. Él tuvo problemas serios, bastante serios con la empresa donde trabajaba, pero sin embargo seguía trabajando. Era un hombre muy cortés, muy educado. Y de repente pues tuvo un accidente, me parece que lo atropella un carro allá por la Guardia de Honor.
Y quedó destrozado el señor, ya en estado de coma. Dijeron, si se queda así, queda en estado vegetal, es mejor que muera, dijeron los médicos. Y la esposa pues pidiéndole a Dios y todo que lo recogiera, porque ¿qué iban a hacer así? Pues él iba a sufrir más, iban a tener problemas. Y el hombre solo veía, abría los ojos y miraba todo sin poder hablar, cuando pudo hacerlo. Eso fue como a los 8 días después del accidente. Y todos sintieron un hálito de esperanza al ver que abrió los ojos y miraba a todos, pero solo los miraba como queriéndoles decir algo, pero no podía hablar, ni siquiera mover un dedo. Esa tarde volvió a caer en estado de coma, cerró los ojos y el doctor vino y les dijo, por favor, preparan todo. Pero la esposa y los hijos de don Salvador no quisieron hacer el escándalo de que esté enfermo, que vengan a verlo, nada. Y entonces nadie sabía realmente qué le había pasado. Y no dejaban entrar gente a verlo por el estado de gravedad que él tenía. Bueno, pues, total de que el hijo mayor, Arturo, fue el que se da cuenta de la primera reacción de carácter sobrenatural. Pasa por unas oficinas que visitaba su papá en la 11 avenida de la zona 1 y llaman a Arturo y le dice, vea, fíjese que acaba de estar aquí su papá, le dijeron, y quedamos de juntarnos a las 3 de la tarde, mejor dígale que me llame y vamos a reunirnos otro día porque no voy a poder. El muchacho se quedó de una pieza y dijo, o este señor está bolo, o está bromeando, o le llevo el rumbo, no sé qué hacer. Entonces viene Arturo y le dice, mire, le dijo, mi padre está enfermo, le dijo, no pudo haber estado aquí con usted. ¿Cómo que no? Le dijo, aquí estuvimos. Te voy a mostrar algo que pasa adelante. Aquí hicimos unos cálculos de ventas, aquí está la letra de él, y efectivamente estaba la letra de él. Y en la agenda él puso el horario a qué horas iba a llegar don Salvador. Bueno, si usted así lo dice, pues que sea así, le dijo, pero mi padre está en estado de coma y ya tiene 8 días de estar ahí. Siguió. La otra hija también igual le sucede, le hablan de que vieron a su papá en un restaurante y que fue a saludar a unos amigos. La hermana de él también le cuentan aspectos similares. Finalmente, don Salvador falleció a los 2 días. Y, naturalmente, se fue a la tumba pues con ese secreto de el representarse, dramatizarse lejos del sitio donde estaba. Habíamos hablado la vez pasada de los famosos fantasmas de las fuentes, y esto es muy común, muy corriente en el medio guatemalteco, por ejemplo, donde ahora están las oficinas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en la 7ª avenida, en el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. Ahí existía el Parque Navidad. Bueno, la gente joven no recuerda todo esto, porque este parque desapareció por completo. Era un parquecito estilo francés porfiriano, con un kiosco al fondo. Ahí tocaban los presos la marimba los domingos por la tarde. Y nos llevaban a pasear a nosotros ahí pues cuando éramos niños. En este estanque que estaba abajo del kiosco, había peces de colores y
nadie pues tocaba nada en aquellos lejanos tiempos. Nadie, nadie. Ahí dejaban a los peces, les echaban migas de pan y toda la cosa. De repente alguien decía que en ese sitio había una serie de apariciones fantasmagóricas y que nadie se atrevía a recorrer después de las 8 de la noche el Parque Navidad que daba a la línea férrea en ese tiempo. Hubo un hombre que se quedó ahí una noche. Echaron la apuesta con un señor de origen italiano. Él vivía cerca de este lugar. Y echaron la apuesta de, en aquel tiempo era un dineral, 50 quetzales. Entonces le dijo, te doy 50 quetzales si vos te quedás ahí. Pero este señor italiano vivía en una casa de altos que da cerca del puente de la penitenciaría. Y desde ahí escuchaba él en las noches los gritos desgarradores, las visiones que apreciaba desde lejos, y a él le daba un miedo grande. Entonces dijo que el que se quedara ahí, él le daba 50 quetzales. Repito, en aquellos lejanos años, 50 quetzales era un dineral. Total de que este hombre, tocado pues por la necesidad, se queda esa noche en el kiosco del Parque Navidad. Al otro día fueron a ver y estaba muerto. Hicieron la autopsia y únicamente le registraron un paro cardíaco, pero la mueca de terror que se le reflejó en la cara, nunca los médicos supieron decir a qué se debía. Ana es guatemalteca, radica en los Estados Unidos desde hace 30 años. Ella está casada con un norteamericano. Este norteamericano, laboraba el esposo de ella para una empresa grande en los Estados Unidos y su jefe pues era un multimillonario, pero le tenía determinado afecto al esposo de Ana. Una tarde, Ana estaba leyendo, ella es muy adicta a la lectura, y leía unos libros de carácter esotérico. El libro esotérico es el libro que estudia los fenómenos paranormales. Y estaba leyendo, y le dice, Ana, qué bonita lectura, yo tengo dos libros que te voy a prestar, le dijo, únicamente te los voy a prestar. Me los devuelves, pero son muy interesantes, yo los traje de la India. Ah, está bien, le dijo Mr. Smith, era el nombre de este señor multimillonario. Le llevó los libros y empezó Ana a revisarlos, a leerlos, donde se hablaba de la comunicación con los muertos. Cómo se hacía realmente una sesión espírita, que era un médium, cómo se manejaba un médium o una médium, y en fin, total de que viene y ella estaba embelesada con los libros. De repente Mr. Smith ya no llegó a la casa y ella le preguntó a su esposo por el gringo y le dijo, pues fíjate, le dijo que a él lo cambiaron de área, es decir, no lo cambiaron, él era el dueño de la empresa. Él se fue, le dijo, a otra área donde el clima es más benigno porque está sufriendo quebrantos de salud. Por supuesto que ella dijo, esta gente multimillonaria con un catarrito ya hasta se van a un hospital. Al poco tiempo, ella siguió leyendo los libros, terminó de leerlos, pero el otro libro era el libro de consulta para todos estos aspectos que uno pueda leer y entender. Y le dijo a su esposo, qué interesantes los libros, le dijo, lástima que se los tengo que devolver a Mr. Smith, pero les podés sacar copia, le dijo, por lo menos al que más te interese. Eran tres libros. Viene y ella
le dijo, ve, ya leí los libros, Ana es una mujer bastante seria y formal, yo quiero devolverle los libros al señor Smith porque me suplicó que se los devolviera. Está bien, le dijo, no te preocupes. En la primera ocasión yo los mando, hay que empacarlos. Y los empacaron. Esa mañana que regresa el esposo le dice, Ana, Mr. Smith murió esta madrugada. O sea, él ya iba minado con una enfermedad bastante, bastante grave, pues. Y no se le notaba al hombre. Ana dejó los libros ahí empacados y dijo, pues, de repente a la esposa o tal, pero nada de eso porque este señor Smith era soltero, se había divorciado 3 veces. Y aquellos hombres que ya se quedan solitarios, disfrutando su libertad, pues, ¿verdad? Entonces se quedó en su apartamento y llegaron los hijos y lo enterraron con la frialdad característica del anglosajón. Y bueno, ¿a quién le devolvía los libros? A nadie. Una tarde, el esposo de ella se va al béisbol. A Ana no le gusta el béisbol y se quedó sola. Era una tarde de verano en los Estados Unidos, aquel calorazo que ustedes ya saben. Entonces dijo, voy a leer el libro, tengo duda de una palabra. Y empezó a leer, desempacó los libros y empezó a leer el libro. Héctor me dice, yo estaba leyendo el libro cuando me jalaron el libro con fuerza, que el libro fue a dar a medio cuarto. Yo me paré y salí corriendo. Y me quedé afuera de la casa, ya no quise entrar a la casa. Cuando llegó mi esposo, dice, me encontró afuera, yo le expliqué el asunto. Él me dijo que dejara de creer en cosas, de leer cosas, porque eso me provocaba esa situación. Y tenía un miedo terrible. Total de que ella todavía tiene los libros y dice que en ocasiones los libros truenan, hacen ruido donde los tiene y los ha refundido y siempre los libros persisten en provocar algún ruido. Estos fenómenos son tan importantes y dignos, pues, de comentarse, como lo que a continuación también les voy a comentar. Llegaba un señor a la Catedral Metropolitana de Quetzaltenango todas las mañanas, depositaba las flores, rezaba y se iba. Lógicamente, los empleados de un templo católico, cuando ven esto, ven a la gente y se familiarizan con las personas. Luego de ello, pues también, ojo chícharo por si se pierde algo. Y tal como están las cosas ahora, pero de esto hace ya algún tiempo, me cuenta este señor. Entonces llegaba el señor todos los días, y él lo miraba bien. A veces con un traje gris, a veces con un traje negro, con su sombrero, y decía, bueno, muy buenas tardes. Si no llegaba en la mañana, llegaba en la tarde, así, pero no faltaba. Por lo menos en el tiempo que él recién había llegado a trabajar a la Catedral Metropolitana de la ciudad de Quetzaltenango. Pasó el tiempo y de repente no llegó el señor como 2 días. Dijo, qué raro que no ha llegado. A los 2 días lo vio otra vez que iba entrando. O que iba atravesando el Parque Centroamérica para atravesar la calle y pasar al otro lado donde está la catedral. Ah, ya viene, dijo, no falla. Buenas tardes, muy buenas tardes, pase adelante, señor. Muy respetuoso siempre. De repente ya no llegó. Y es común y corriente que se oficie una misa de difuntos en cualquier iglesia de la ciudad de Quetzaltenango, como en cualquier iglesia de la capital o de cualquier parte.
Llegaron, pagaron la misa y hay personas que en el altar mayor colocan la fotografía de la persona fallecida cuando la misa se oficia en honor a ellos. Y entonces pusieron ahí la fotografía. Cuando va viendo la foto, dijo, pero si este es el señor que viene aquí, yo no sabía que había fallecido. O sea, él tomó el asunto como que el señor acababa de fallecer. Y les dice, como llevaron la fotografía, va a ser misa de cuerpo presente. Preguntó él así ingenuamente a unos familiares. No, le dice, es la misa de sus 7 años. Pero la hacemos aquí porque él quiso mucho a este templo. Y aquí venía. Aquí lo bautizaron, aquí se casó y aquí venía él. Era mi papá. Hace 7 años falleció. Esto me lo contó uno de los empleados de la Catedral de la ciudad de Quetzaltenango. Mi regateo en el mercado de flores, adjunto al cementerio general de la ciudad de Guatemala. Era domingo, y la gente acudía a la necrópolis en grupos para visitar la tumba de los seres queridos. Compró las flores y caminó por la calle principal del cementerio, un tanto a la sombra por el sol quemante de la mañana. Aníbal caminaba con paso lento, con su pantalón bien planchado, camisa blanca y chumpa celeste, zapatos bien lustrados y oliendo a colonia. Al llegar a la bomba, en el final entregó las flores a un niño, quien las colocó en uno de los nichos bajos del primer tramo. El patojo vio al joven un tanto raro, cumplió con su labor y se retiró, previo al pago de un quetzal con 50 centavos, según el trato. Por ahí se quedó el niño espiando. Ya estaba con otros dos muy avispados, un morenito de gorra conocido como Chivito, apodo cariñoso que le colocaron por ser originario de Quetzaltenango. El otro, un blanquito colocho pecoso, que como tal le llamaban el Pecosville. Agazapados los tres patojos, esperaban lo que Aníbal haría frente al nicho de la mujer ahí enterrada. El joven vio para todas partes y cuando calculó que no había nadie, principió a monologar. Sí, monologar porque solo él hablaba. Aquí estoy de nuevo, mi amor, frente a ti, frente a donde duermes, aquí donde estás durmiendo el sueño eterno de la muerte. Ojalá despertaras, aunque fuese un momento, para que supieras cuánto te he amado. Desde que estabas viva, desde que te miraba en la calle y ni caso me hacías, ¿te acuerdas? Y luego, en aquella ocasión, cuando fue la fiesta de doña Micaela, que te saqué a bailar y me desdeñaste. Pero ya ves, aquí estoy. No me importa que estés muerta, que yo te sigo amando y te amo en silencio tal y como siempre lo he hecho. De pronto, una voz de mujer se escuchó. Era una voz como de ultratumba que indicó: ¿no te importaría ver mis despojos? ¿No te importaría ver mis huesos y mi esqueleto completamente deforme por la acción del tiempo y la descomposición orgánica? No creo, mi querido Aníbal, que soportes esa visión, pero ya que insistes y vienes al cementerio sin faltar un solo domingo, aunque esté lloviendo, te daré ese gusto.
No respondo por el efecto que pueda tener en tu persona tal experiencia. En su escondite, los niños continuaban viendo el espectáculo que siempre les llamó la atención porque pensaban que Aníbal era una persona demente que llegaba los domingos al cementerio. El niño sigue viendo. El niño sigue ahí con los amiguitos. El niño sigue siendo niño y busca algún motivo para entretenerse, y aquel motivo era nada menos que Aníbal. Los niños y otros que le observaban gozaban con sus formas de ser frente a la tumba de la dama y la forma como él hablaba. Después de que Aníbal escuchó aparentemente lo que dijo la difunta, él, muy agradecido, recalcó: lo que manda es mi sentimiento, mi aprecio. Amo tu espíritu, tus despojos es lo de menos. Yo siempre te amaré y recordaré tal cual eras en vida, y ese recuerdo me basta. En ese momento se escuchó un grito desgarrador y los patojos salieron corriendo del lugar. Aníbal se desplomó frente al nicho de la difunta y los que vieron, que estaban ahí también de curiosos, salieron corriendo y otros le auxiliaron. Llegaron los bomberos y se lo llevaron a un centro asistencial. Uno de los médicos indicó que únicamente estaba con un shock nervioso, pero que pronto le pasaría. Uno de los policías le preguntó a los patojos qué era lo que había pasado ahí. Ellos muy inocentemente dieron su versión. Miren, él hablaba solo como loquito. Esto lo hacía todos los domingos y ahora hizo lo mismo. Pero después solo se escuchó un grito y cayó al suelo. Nos asustamos y salimos corriendo, eso fue todo, pero nosotros no escuchamos nada, solo él hablaba. Al poco tiempo se miraba Aníbal deambulando por las calles y callejones silencios del cementerio general, completamente abandonado, barbado y sucio. Hablaba solitario y en ocasiones dormía frente al nicho de la mujer de sus sueños. Cuando sacaron los restos de la dama que visitaba Aníbal y los llevaron al osario común, porque nadie los reclamó ni pagó, el hombre lloraba como un chiquillo y finalmente le encontraron muerto en uno de los estrechos callejones del cementerio general. La calle donde tú vives.